La verdad que estamos muy contentas. Es la segunda muestra que hacemos las tres juntas. La primera la hicimos en 2011, que se llamó Tres por Amor al Arte, y esta es Tres por Amor al Arte, segunda parte. Fue por iniciativa de Malena. Las dos admiramos mucho a Danite. ¿Y yo? A ellas, yo a ellas. Sí, nos respetamos y nos admiramos las tres. Pero bueno, sobre todo va a ser un homenaje a Danite por su trayectoria. No. Porque es una gran artista que tiene la ciudad y bueno, que necesitamos que se reconozca y que los chicos más jovencitos la puedan conocer. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Sala Puerto Arte, en el Museo Lichetti. Bueno, Danite, ¿cómo tomás vos este homenaje de parte de tus colegas? Ay, sorpresa, por supuesto, y le agradezco a las chicas, por Dios, no puedo hablar porque estoy media fónica. Les agradezco de corazón, no sé, todos merecemos un homenaje. Todas, sobre todo ella, porque hace mucho que trabaja, fue docente de muchos villenses en la materia en arte y además sigue pintando, tiene un taller en su casa y sigue pintando. Sí, sigo pintando, sí. Y comenzamos en la década del 70 cuando Galano era director de cultura. En aquel entonces él agrupó a la gente, buscó a todos los artistas de Villa Constitución, a todos los que dibujaban, pintaban y nos agrupó. Ahí se creó la Sociedad de Artistas Plásticos de Villa. Ya se hace rato. Sí, qué bueno recordar eso, ¿no? Sí. Porque yo creo que Villa tuvo dos periodos así muy grosos, se le dio mucha importancia al arte en general. Sí, esa etapa y la etapa de Luisito Capriotti, donde teníamos muestras permanentemente y con un respeto tremendo. O sea, yo me inicio en esa época, claro, con Luisito Capriotti. Marina, ¿qué vamos a ver en la muestra del jueves? Y lo mío hay que verlo, es como que, ay mi Dios, no lo puedo explicar, ¿viste? Hay que verlo. ¿De qué estilo? ¿Pintura, arte plástico, escultura? No, es pintura, pero es un poco, a ver, la visión que yo tengo de este momento social, digamos. O sea, yo trabajo mucho con realismo mágico y esto es la segunda parte de una muestra que yo presenté en Córdoba, que nada que ver con esto, pero bueno, hay que verla, es como que no... O sea, yo soy de Villa, pero vivo en San Marcos Sierra y es una experiencia de vida muy diferente, ¿no? Como más, hay más comunión con la naturaleza y con la gente, ¿no? Entonces, bueno, cuando vengo acá el choque es muy fuerte y salen estas cosas que hay que ver. Bueno, reiteramos la invitación. El jueves a las 7 de la tarde en Puerto Arte, ¿no? Sí. Bueno, Karina... Y vayan porque está bueno, ¿no? Está bueno. Ah, si los conocen. No, vos ya sos. No, pero yo creo que las tres somos conocidas. Yo creo que las tres somos referentes del arte en Villa. Karina, sí. Bueno, está de más y Danit es una de las grandes de Villa Constitución. No, es la verdad. Por eso es el homenaje, porque... Viste, hay que empezar a reconocer a los verdaderos artistas. Justamente se iba a preguntar, ¿por qué la idea del homenaje? Bueno, Karina ya explicó, nosotras hicimos Tres por Amor al Arte y bueno, yo me la encontré en el invierno a ella y estaba media caiducha y el arte es vida, el arte es como que, viste, y más en nosotras, o sea, yo vivo de esto y para mí el arte es una filosofía de vida, qué sé yo, y un poco trasladar este... Y Malena lo adopta como manera de vida literalmente, porque ella vive del arte. Yo vivo, ella vive del arte. A mí el arte me da de comer, me da para viajar. La estamos compartiendo un poco con Córdoba ahora, por eso claro. Es importante que aprovechen los villenses y vayan a ver. A una villense que va a estar por un tiempito acá en Villa, que va y viene. Entonces es 24, ¿a qué hora y en qué lugar? El 24, están citados todos a las 6 de la tarde, pero por algunas cuestiones vamos a formalmente a las 7 se inauguraría, porque tenemos una compañera que no va a llegar. Más accesible. Sí. Y lo continúo. Así que los esperamos a todos para compartir, digamos, este homenaje a Danite y todos los artistas de Villa los convocamos para que también se sumen a ese reconocimiento y podamos compartir una noche todos juntos. Yo quiero hacerle a las dos una pregunta que se la hice a mis ex alumnos también, las escuelas secundarias.
¿El artista nace o se hace? Y no, esa respuesta no da para este, para esta nota. Sí. Yo creo que uno nace con diferentes dones. ¿Me entendés? Pero también hay algo que es real. Yo estoy dando clases de escultura en San Marcos y te das cuenta que además de tenerlo, o sea, a veces lo tenés y no sabés que lo tenés. Claro, entonces por eso es importante sacarlo. Pero... ¿Y vos qué opinás de mi pregunta? Yo opino que se nace, pero que también se ayuda mucho. Hay muchas maneras de perfeccionarse y que todos tenemos que estar abiertos y nunca terminamos de aprender. Si bien puede ser que, entre comillas, digamos que nacemos con un don, hay que alimentarlo y hay que estudiar, hay que perfeccionarse con otros artistas. Como en este caso Danite, yo aprendo mucho de ella, aprendo mucho de Malena. Entonces es bueno reconocer a los artistas y nutrirse de ellos, e ir incorporando cosas nuevas. Yo también digo... lo que pasa es yo lo que veo es que mucha gente toma talleres y se creen que son pintores, pero esa pintura no tiene alma. Yo soy autodidacta, como decía el Negro Moreira, yo soy autodidacta. Y conozco grandes artistas que no se han perfeccionado. Ahora hay mucha perfección, pero no hay alma. Y el arte se separó mucho de la gente. Yo creo que una de las causas por las cuales vendo es esa. Yo soy artista. Y transmite muchas cosas. Me cago de hambre como artista también, ¿viste? Pero no, la realidad, o sea, el oficio, sí, podés tener el oficio. Pero de ahí a ser un artista es otra cosa. Es otra cosa, a eso iba yo, justamente. A eso iba yo, Malena. Es otra cosa. Vos nacés, ¿no es cierto? Nacés con ese don, como dice ella, ¿no es cierto? Pero después aprender las técnicas, porque sin técnica, ¿qué vas a hacer? Aprendés a manejar los lápices, aprendés a manejar las pinturas. ¿No te parece? Pero se nace, para mí se nace con un don. Como vos dijiste.